ahorita estamos aquí en el estadio de Los Felinos para platicar con todos los auriazules, a ver cuáles son sus pronósticos para el día de hoy. Además que les tenemos una preguntilla, a ver qué es lo que harían ellos si fuesen el director técnico de Tigres el día de hoy. Oye, ¿viste por ahí una nota que sacamos donde estaba posicionado como los mejores 9 jerseys a nivel mundial? Sexy. Oye, deja tú, está como los niños chiquitos de que no. Si ustedes fueran el Tuca Ferretti por el día de hoy, les dijeran, ¿sabes qué? Vas a estar ahí de director técnico, puedes hacer los cambios que quieran, ¿cuál sería su alineación? Pues sería Nahuel. Con el Chaca, Dorrenil, Guayala y Dueñas de la contención carioca con Guido. Sacaría a Dami, metería a Sosa, Chino, Aquino y Guiñac. Lo mismo que dijo mi compadre es lo mismo que yo también diría. Bueno, hashtag los dos unidos. ¡Soy niña! Yo nomás no metería a Valencia. En lugar de Valencia metería a Quiñones. Me gusta mucho la camisa que está... ¡Falta! Sí, muy hermosa, chéquenla, preciosa. That's a beautiful, that's a very beautiful item. I love it. Besito. ¡Ah, Betapolín! Cuéntanos, ¿cómo ves a los Tigres hoy ante Toluca? Es un partido a prueba para ver si ponen... pues en práctica todo lo que traen aquí de locales, no se duda de la calidad que tienen. Veo un partido muy complicado, lo que pasa es que Toluca, a pesar de las ausencias que tiene con Talavera y con Sambuesa, pienso que como quieres un equipo muy peligroso. Si alguno de ustedes dos el día de hoy le dieron la oportunidad de estar en el lugar de Tuca Ferretti, ¿cuál sería su once idea? Que el equipo juegue suelto, que no los, como el juego de él, que es un juego defensivo completamente. Entonces yo los mandaría ofensivos 100%. Que el Tuca los deje jugar, que ataquen, que no los deje, que no bajen a defender. Ellos saben jugar, son profesionales. Para Rumbo al Campeonato, Miriam Fernández. Yo soy Tigre de corazón,